El micrófono, por favor. Muy buenos días, estimada presidenta, y por su intermedio saludo a cada uno de las y los convencionales. Mi hija Julieta, de 11 años, lo único que me ha pedido, aparte de que por favor termine luego este trabajo, es que me haga el mayor, que haga el mayor esfuerzo en la convención para tener un mejor país. Y tiene toda la razón. Esta es una oportunidad de renovación profunda para todas y todos, tomando lo mejor de cada uno de nosotros, de nuestras tradiciones, de nuestra propia historia, de aquello que nos ha permitido avanzar con esperanza hacia un Chile mejor, de lo que hace a nuestro país un destino para cientos de miles de migrantes. Lo mejor de ese Chile, que no renunciará al hecho de mirar al futuro, mirar hacia adelante, avanzar y saber atravesar las aprensiones y las incertidumbres. Pero ¿para qué estoy acá? Yo estoy acá para representar el sueño y anhelo de miles de habitantes de la región de Los Ríos, para visibilizar la ruralidad, empujar la descentralización, proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sustentable. Soy un convencido de la necesidad de profundizar la participación ciudadana, de la modernización del Estado y de que el exceso de este hace tan mal como su ausencia. Aunque debemos hacer presente que está ocurriendo algo que, a pesar de lo preocupante, es todavía enmendable. Ese 4 de julio histórico, cuando nos constituimos como convención, me sentí lleno de orgullo y esperanza, al igual que todos ustedes, pero también sentí la enorme responsabilidad que millones de chilenos depositaron en nosotros. La sombra de los sesgos y las posiciones intransigentes han estado transformando este sentimiento de orgullo y esperanza en una seguidilla de señales de incertidumbre. Esto no es un juicio personal, no es la declaración de un descontento subjetivo. Esta observación es algo que los propios chilenos están notando, como don Arturo, dirigente de la Feria de las Pulgas de la comuna de Río Bueno, que se ha dado cuenta de que las ideas de un sector, de mi sector, han sido rechazadas a priori en esta convención por padecer un supuesto vicio de origen. Lamentablemente, en honor a lo que los mismos ciudadanos nos dicen en la calle, el mal llamado vicio de origen parece ser en realidad un prejuicio de origen. Un dolor, una severa contracción que ataca los principios de pluralidad, tolerancia y respeto que ha pregonado esta convención. Debemos insistir en el respeto, la tolerancia y la unidad. De esa manera me lo hace saber la gente de mi territorio, como la señora Miriam, una artesana de fieltro de la ciudad de Valdivia, quien a través de sus sencillas palabras me transmite con mucha fuerza que debemos trabajar en unidad por Chile, por nuestra gente. Así como Miriam, hay cientos que no solo la Semana Territorial me transmitieron sus emociones y expectativas, algunos lo hacen a diario, como mi hijo Pablo, de 7 años, que es muy inquieto y me pidió que a través de la Constitución acabara con las drogas y la violencia en nuestro país. Sé que eliminar las drogas puede sonar utópico, pero Pablo tiene toda la razón. Estamos aquí para elaborar una nueva Constitución y llevar adelante un proceso que nos permita erradicar el miedo y reinstaurar la paz, para que mediante el diálogo y la unidad logremos superar la actual crisis social y política. Sin embargo, ¿cuántas veces tendremos la oportunidad de escribir una Constitución? No sé si habrá otra. No la desaprovechemos. Además, esta es una oportunidad para conversar, discutir y acordar avances en respecto de diversas materias, como por ejemplo la descentralización, donde si bien hemos avanzado, lo hemos hecho de forma lenta y muchas veces torpe, olvidando que necesitamos las soluciones cada vez más cerca de los problemas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo descentralizar? Priorizando dos principios, la competencia preferente y la diferenciación territorial. Y con los municipios como Mafil y Corral como protagonistas de este proceso, pasando a ser de meros administradores a reales gobiernos locales, con las facultades, competencias, atribuciones y los recursos necesarios para poder enfrentar las demandas de sus territorios. La región a la que yo represento, la hermosa región de Los Ríos, es un territorio donde destaca su patrimonio cultural y natural, y que hace apenas 14 años nació del gran empuje ciudadano, con la perseverancia de organizaciones de la sociedad civil, como el emblemático Comité Nueva Región, y el talento y visión de un puñado de dirigentes, vecinos y líderes comunitarios. No obstante, con todas sus atribuciones y cualidades, mi región, al igual que todas las regiones de ese Chile profundo, todavía sufre grandes injusticias, como cuando se suspendieron las clases y hubo que conectarse telemáticamente para no perder el año. La señora Jimena, del sector de La Plata y de Paillaco, tuvo que enviar a su hijo a una pensión de la ciudad por la mala y nula conectividad digital, con los costos familiares y económicos que eso significa. Este es un ejemplo más de la invisibilidad de las regiones y del santiagocentrismo que no deja ver más allá de lo evidente. Para cerrar,
quiero dirigirme a mis hijos, Julieta, Pablo y Diego. Hijos, si bien es muy poco probable que logre erradicar las drogas, les juro que haré todo lo que esté a mi alcance para redactar una nueva constitución en libertad, respeto, tolerancia, sin violencia, rigor técnico y, por sobre todo, con el gran amor y compromiso que tengo por nuestro país. ¡Viva Chile! Muchas gracias.